Desde la ciudad de Buenos Aires, la ciudad fundada en 1580 por Juan de Garay, llega ella, fundida desde el corralito del 2001, Laura Oliva. Desgracia, ¿verdad? Acá estamos. Hola, buenas noches. Comenzamos este nuevo programa de Aceite de Oliva. Diga que no tenemos tiempo, si no cuento la anécdota de nuevo de que lloraba frente al espejo. Mira, frente al espejo, no, frente al televisor, mirando este video. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Esta fue la semana Michael, nunca lo dijimos, pero fue así. Un hit atrás del otro, una cosa impresionante. Bueno, ¿cómo andan? Vamos a comenzar este programa que tenemos de todo. Programa de lujo, los zapatos, como siempre, son de Michelucci, preciosos. De la nueva temporada, me dijo Elda que diga, lo voy a decir. Las medias son de nivel, por supuesto, y la pollera y la remera de Cherry Lips, divina. Ahí está, pollera muy, pero muy entubada. Vamos entonces al encuentro del señor Diego Zucalesca y sus noticias de Oliva. Todo. Ay, besos le tiran. Bueno, muy bien, vamos a comenzar, porque hoy estamos así como con todo, ¿no es cierto? Sí, perfecta. No, ¿no? No, pero bueno. ¿Qué le no pasa? ¿Está con el ánimo caído? No, un poco. Bueno, vamos para arriba. Así, usted sabe que la banda está vestida por SKR, sí, y claro, las zapatillas son de Converse. Talle 11, talle 11 no lo digo más, ¿eh? ¿Cómo? Si no, hago la de Michael Landon. ¿Cómo es? ¿Sabe cómo hizo Michael? No, pero ¿qué es la ropa? Le quiero decir. ¿Eh? Perfecto, muy bien. ¿Usted quiere que nosotros le pagamos un momento de la ropa también? No, perfecto. Yo lo cuento porque si no la peque me arriesga. Hoy es una... Sí, ¿igualmente quiere que hablamos del bloque o no es? Sí, es el bloque de las noticias. Hagámoslo. Claro que sí. Porque yo estuve pensando. Ajá. Escucho mucho mujer por ahí, por la calle, sí, que dice que faltan hombres. ¿Es así o no? Sí. Que escuchamos todo el tiempo que faltan hombres. No hay hombres, dicen las mujeres. O no hay hombres. Ya no hay hombres, dicen. Ya no hay hombres, dicen. Ustedes, bueno, son bueno, hombres. Y a propósito de eso, quiero decir que para mí, aparentemente, no habría hombres porque la guía de la buena esposa, algo que surgió allá por 1950 en una linda revista que se llamaba Housekeeping Monthly, que vendría a ser como cuenta amas un poco de casa mensuales. Claro, daba una guía. ¿Cómo es una buena esposa? Esto se fue al carajo, básicamente. La mujer no respeta esta guía. La guía. Y entonces ahora se quejan de que huyen. Los hombres, ya no hay hombres porque las mujeres no seguimos la guía de la buena esa esposa. Esa es mi hipótesis. Quiero plantear y hacerla eco. Hacerla eco, ¿eh? Y plantear. ¿Y hacia dónde huyen los hombres que ya no encuentran a la buena esposa? Claro, o sea, claro, porque si me vas a cagar la vida, me voy con otro chongo y me veo el partido de fútbol tranquilo. Básicamente, eso es lo que entendió el hombre. ¿Qué tiene que ver? El hombre ha querido huir. El que ha huido para otro hombre es que lo ha querido hacer siempre. Y ahora alguien le abrió la jaula y salió como loca con los Michelucci, corriendo a decir... Desarrollemos los puntos. Esta es la hipótesis. Y ustedes después me dicen si efectivamente esto es así o no. ¿Le parece? Sí. El primer punto de esta buena guía de la buena esposa decía lo siguiente. ¿En qué año lo decía esto? 1950. Perfecto, muy bien. Ten la comida lista. Planea antes, incluso la noche anterior, lo que se cocinará para cuando él regrese. Esta es una forma, y hay un aplauso cerrado. Esta es una forma de hacerle ver que te preocupás y piensas en sus necesidades. ¡Excelente! Vamos. ¡Excelente! Vamos. ¡Excelente! Y esto va a ser así, imagínense, son 7 puntos. Primero que nada, ¿por qué me trata de tú? ¿Por qué me tratás de tú, estúpido? Ahora, de repente, me tratás... 2015, ten el número del delivery listo. Si es posible, 3 minutos antes de que te pique el bagre. Y no te chapes al del delivery. Es una forma de hacerle ver que no es tan
cornudo. Muy bien. Punto número dos. Mire, arréglate. Y te sigo tratando de tú, porque la siento así. Tómate. Porque sos un tarado. No tomate. Sí. Tómate 15 minutos libres antes de que llegue para estar fresca. Fresca, sí. Ven, voy por más, voy por más. Maquíllate y pon una cinta en tu cabello. ¡Vamos! Él ha estado demasiado tiempo con gente formal. 2015. ¿Eh? Arréglate, tómate 15 minutos antes que llegue, maquíllate y mándate a mudar a cenar afuera con una amiga. Así no te lo tenés que fumar contándote de lo mal que lo tratan en la oficina. Mirá, esas son chicas. Sí, no, vamos, vamos, nosotras dos solas. Perfecta, cállense la boca, cállense. Ponte una cinta en el pelo, por favor. ¿Por qué viene él? Viene él, bueno, importa. ¿Por qué viene? ¿Qué viene? Es más cómodo. Porque después la del pelo, si vienen cansados y lo único que quieren es dormir. Para eso nunca estamos cansados. Para eso. Nunca. Sí, no estarán cansados ustedes, pero el amigo se ha mandado. Estarán, por favor. Bien. Y una tiene que laburar, por favor, Dios, te lo pido. Sí, sea alegre e interésate por él. Su día aburrido necesita una solución y una de tus deberes o uno de tus deberes es proveerla. Uno de mis deberes. ¡Bravo! Por eso no solo tienen la contracara del derecho y la obligación, 2015, viejo. Sé alegre, búrlate de él y de su familia y de su pelada, de su auto venido abajo, de su banda de rock de la adolescencia. No sé si le levantarás el ánimo, pero la tuya queda en el top 10 de las mejores cosas que le pasaron en el día. Muy bien. Limpia el desorden. Básicamente, haz un último viaje a la parte principal de la casa antes de que tu esposo llegue. Recoge los libros escolares, juguetes, papeles, etcétera, y luego pon un mantel sobre las mesas. Habría más de una, atención. Habría más de una. No, a mí, por lo menos, no me importa nada, pero recibime con el mantel en la mesa, si no me vuelvo loco. 2015, sí. Contrata una boluda que barra con su plata. En lo posible que no esté más buena que vos, porque si encima de limpita tiene buen lomo, no me hagan señas por detrás de... A la que te van a limpiar es a vos, pronto, en cualquier momento. Pero contrate, pague, para eso trabajamos, para pagar. Ahí está. Tema sensible, los niños. Sí. Esos pequeños tesoros que hay en la casa... que a él le gustaría verlos haciendo su parte. Ajá. No sé qué sería, ¿no? Haciendo su parte. Minimiza todo el ruido. Para cuando él llegue, elimina todo lo que haga un sonido. Todos esos chiches que no paran de hacer qué ruido. Bueno, tíralo por la ventana, vieja. Pila. Trata de animar a los niños a que se queden tranquilos. Yo quiero llegar acá. Dormímelos, vieja. Dormímelos. Yo te digo una cosa. Topalo. El único ruido molesto que hay en esta casa son los pedos que te estás tirando. Eso sola, pero eso no importa, no es lo que... Exalta a los pendejos, dales speed y poneles el Disney Channel a todo culo. Así cuando viene el padre le saturan los huevos de tal forma que no va a querer seguir trayendo gremlins al mundo. Ahí está, para que a ver si te haces la vasectomía de una buena vez y me dejas de joder. En fin, otro punto muy lindo. Debes tener una docena de cosas importantes que decirle cuando llega a casa tu marido. Sí, simplemente pero... no es el momento. No lo hagas. ¿Cómo no es el momento? No, Michelo, bueno, te quiero escuchar. Primero que nada, déjame hablar a mí primero. Dice, déjalo hablar primero. Recuerda, sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Siempre, siempre. ¿Cómo salió el Barcelona con el Real Madrid, viejo? ¿Qué me importa? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Vuelve Daniel Osvaldo o no vuelve? Esas son las cosas importantes que queremos. ¿Qué me importa? 2015, quemale el pati. Desde que abre la puerta hasta que se acuesta. No le des chance de que meta un bocadillo. A ver si se piensa que sus temas son más importantes que los tuyos. Por favor. Y esto no termina acá. No, esto sigue. Esto porque como veo... Piénselo, señora, usted que está del otro lado. Piénselo. Usted se queja de que ya no hay machos. Piénselo. El manual de la buena mujer del 1950. Sí. Más actual que nunca. Más actual que nunca. Al 2015. Mañana en una nueva entrega de cómo... No importa, déjelo así. Nos vamos a cerrar entonces el bloque de las noticias. Al corte del próximo bloque. Quedó tranquilo. Sí, lo voy a llevar a casa. Lo voy a llevar a casa. Quedó vacío. Lo voy a pegar en la heladera. Sí. Lo voy a pegar en la heladera, ¿te parece bien? Sí, al que le van a pegar.
Al que le van a pegar, ¿qué van a hacer? Así están, solos, lavándose con el jabón, con el blanco, blanco federal, lavándose en la tabla de cada... ¿Qué? Mira, chochos. ¿Qué? Sí, que matrimonio sea algo más. Exactamente. Nos vamos a ir al corte en el próximo bloque. Entrevista exclusivísima y en el último bloque. Cierre musical. Ya venimos. Muy bien, es el momento de la entrevista, lo vamos a recibir. Prometo no preguntar, no pedirle que me explique lo de la ley de los... Ya está, ya perdí. No, ya me di por vencida de tratar de entenderlo, pero sí voy a tratar de entender muchísimas cosas y preguntarle a Diego Latorre. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Todo bien? Pero ¿todo bien? Maravillosamente. Pase por allá, acomódese. Diego, de verdad, ¿vos sabés que cuando supe que venías... ¿Qué? Pensaba en de verdad, en hablar de... Hay algo que a mí me excede del mundo futbolero, pero más allá de las reglas y de esto, lo que pensaba, y me parece que está bueno hablarlo con vos, porque uh-huh. me parece que tenés como una mirada que ha sido desde adentro, ahora desde afuera, pero siempre perteneciendo a ese mundo, ¿no? La sensación es como un mundo paralelo, con sus reglas, con sus eventos, estos cuatro, después en el medio hay mil, pero bueno, cuatro años que revolucionan el mundo, que lo detienen, que para inclusive la gente que no participamos, ¿no? Con sus despelotes, con sus mafias, con sus cosas turbias. Es como, la sensación es como de un juego, pensás vos, se creó esta realidad de la que todo el mundo, mucha parte del mundo participa atravesando su vida, ¿no? Sí. Porque el fútbol está concebido en su origen como un juego. Claro. Pero se transformó en un gran negocio. Al transformarse en un gran negocio, interviene gente que no siente afinidad por el juego, uh-huh. por estrictamente lo que significa el juego. Uh-huh. Y ha tratado de sacar su ventaja, su tajada, su aprovechamiento económico, y eso hizo que la conciencia hasta del hincha que mira el fútbol se haya deformado también. Totalmente. ¿Viste? Sí, eso es muy grave. Por eso pensaba, digo, fue el ingreso de lo que tiene que ver con el dinero, digamos, con grandes sumas de dinero, movimientos de dinero, lo que hizo que de alguna manera se tuerza como, ¿no? Como sí, el destino. Un capitalismo feroz que yo no reniego. Hay gente que dice que no hay capitalismo bueno. Bueno, yo creo que hay formas de que uno pueda aprovecharse, hacer un buen negocio. Totalmente. Pero siempre y cuando cuidando las formas, cuidando ese producto, que no se transforme, que es el juego. Exactamente. Que no es muy salvaje todo. Claro. ¿No? ¿Y qué decías esto de la mirada del hincha? Es interesante. Sí, porque el hincha ya... Obviamente que uno cuando está mirando un partido siendo hincha, ve el fútbol y lo siente como una gran pasión. Uh-huh. Pero antes había una cierta cultura que nos hermanaba, una cierta exigencia del hincha por las formas. Uno quería que el hincha, además de ganar, jugara de una determinada manera y superara al rival. Era una cuestión hasta de orgullo del hincha. Totalmente. Y yo creo que eso... Y se ha perdido también el orgullo en los jugadores. Hoy vos mirás las declaraciones, lees las declaraciones de los jugadores de fútbol. Te dicen, lo importante es ganar, como si no existiera el juego, como si se pudiera prescindir del juego. Ajá. Y eso hace un daño tremendo en las generaciones que vienen, ¿no? Claro. Porque el chico dice, yo lo que quiero ganar, yo quiero ser exitoso, yo quiero tener plata, sin importar los medios. ¿Cómo? Si vos sos jugador de fútbol, porque estás representando el sentimiento de la gente también. Totalmente. Lo que vos sentías de chico por el juego. Totalmente. No solamente, bueno, es una ecuación matemática. Uh-huh. Gano plata y chau. Sí, vos sabés que lo mientras te escuchaba pensaba, quizá en todos lados nos está pasando un poco eso, ¿no? Lo de la fama fácil, sí. lo del fin último es ser conocido, ganar dinero y no hacer culto de esta profesión, cualesquiera sea. Claro, sí, ¿no? Sí, se ha banalizado todo. Totalmente. Sí, es entendible porque por ahí la televisión tiene que vender un espectáculo, tiene que uh-huh. vender un negocio, no sé, una modelo, un artista. Es lógico que entre en este mundo y tenga eso, pero un jugador de fútbol, que es jugador de fútbol originalmente porque se siente que siente algo por el juego. Va a brindar un espectáculo maravilloso, sí. Haciendo consigo, eso. Consigo, eso, o sea, voy, de chico, eso los voy. Sueños que uno tiene de chico, de jugar bien, hacer un gol.
estás jugando para alguien, ¿no? Estás jugando para un público, que el público ese te juzga también. Claro. Y imagínate, pasar inadvertido, yo recuerdo... No, pero nadie dice, por eso digo, eso, esa es la línea que se cruzó, me parece, sí. Entre pasar inadvertido, que por supuesto ninguno de nosotros que se expone ante los demás... No, pero digo, en el propio partido, a mí me lastimaba cuando jugaba mal, pero no era una cuestión de egoísmo. No, claro. Yo me iba a mi casa cuando jugaba mal un partido, disgustado conmigo mismo, o con el equipo, con alguien, pero porque sentía esa rebeldía, esas ganas de querer jugar bien, claro. De que encantar al público también. Claro, claro, claro. Pero por eso decía, digo... El afán de no pasar inadvertido es por haber hecho bien tu trabajo, claro. No por no pasar inadvertido por sí mismo. No, claro. No, y eso le duele a las personas que vivieron, me parece, un poco esa época un poco más romántica. No sé, yo no me quiero tampoco hacer el paladín. Yo no soy el paladín, ni tampoco creo que represento a la gente que tiene ese interés o esa curiosidad o ese sentimiento. Simplemente que una cosa va llevando a la otra. Yo creo que eso se traduce en el juego, porque a la hora de estar jugando en el propio partido, antes un futbolista tomaba más decisiones, quería la pelota en el momento de tomar esas decisiones, cuando la cosa iba mal. O sea, poco a poco se ha ido perdiendo ese contacto con el juego, pero en los conceptos del juego también. Claro, entonces claro, eso hace claro. Un fútbol... peor, más feo, no solo más feo por estética, sino menos productivo también. Sí, claro. Menos creativo. Quizás una pregunta incontestable porque tiene que ver mucho con la subjetividad, ¿no? Pero, ¿qué hace para un neófito como yo totalmente? ¿Qué hace de un jugador un buen jugador? ¿Por qué te lo pregunto? Por la guerra eterna, bueno, igual a los argentinos nos encanta, ¿no? Esa confrontación, pero digo, Maradona, Messi, pero ¿a qué voy? Cuando se los describe, para una persona, repito, que no sabe nada, la descripción es absolutamente diferente. ¿Por qué los dos son quienes son? ¿No? Uno por garra, por huevo, por venir de la nada, de muy abajo, por ser el líder natural. Otro por estratega, por pensante, por, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que hace de un jugador un buen jugador? Mira, no todos los jugadores son iguales. Vos recién lo describiste perfectamente. Hay futbolistas que tienen determinados roles. Yo creo que es la personalidad que tiene un jugador, la capacidad que tiene para resolver, para dar solución a determinadas maniobras, para aparecer en momentos límites. Yo creo que lo del liderazgo está muy sobrevalorado en un conjunto de equipo. Obviamente que hay gente que cree que por sacar pecho, hablar con el árbitro, por, no sé, gritar en el partido... hace mejor jugador, pero yo no creo que sea tan así, está muy sobrevalorado. Yo prefiero un equipo con jugadores inteligentes y es lo que yo valoro de un jugador, la inteligencia, la capacidad que tiene para resolver, cómo se lleva con la adversidad, qué convicción tiene, cree en él o no cree en él, ese tipo de cosas. Eso está para muy mí... bueno lo que decís, de ¿no? Quizá no en el momento de brillo, sino en el momento claro, cuando hay que barajar y dar de nuevo. Ese ¿no? define tu estatura. Claro. Como totalmente. Jugador de fútbol, hay una escena media comprometida, tenés que salir de un totalmente. Bache y vos ahí, oficio, carácter y todo ese tipo de cosas. Es verdad. ¿Cuándo te diste cuenta que podías, porque recién leí alguna data sobre vos donde no te definís como periodista, te definís como una persona que tiene una... ¿Cuándo te diste cuenta que podías tener esa mirada sobre el juego, sobre lo que estaba pasando, sobre los jugadores, pero una mirada... Quizá un poco más neutral, más de afuera. Sí, yo cuando retiré del fútbol no tenía claro qué es lo que quería hacer. Ajá. Sabía que tenía cierta inclinación por el análisis, sobre todo en los últimos años, que ya fui concientizando más mi papel dentro de un equipo, escuchando más a los entrenadores y demás. Se me abrieron las puertas en Fox y, bueno, tomé. Pero se fue dando como natural, no quise hacer carrera de eso. Cuando se abrieron las puertas dijiste, bueno, ¿por qué no? Pero no fue una cosa decir, bueno, y ahora esto me voy a dedicar, no. No, se fue dando gradualmente y después sí fui viendo que las repercusiones que tenía la devolución era buena. Y cuando terminás de jugar al fútbol se te genera un gran vacío. Salvo que tengas esa determinación, bueno, quiero ser entrenador, e inmediatamente vayas y te den un cargo. Pero después se genera un vacío. Aparte es toda una vida, es una rutina. ¿Pero qué te parece? A la mañana es pensar en un propósito, es entrenarte para jugar el domingo. Claro, claro, todo, claro. Te queda todo ese, no solamente el vacío de tiempo, sino el vacío ideológico, el vacío, como vos decís, ¿no? El vacío Además a una edad donde todavía estás, no solo... Plenitud.
Claro, tu no cabeza activo. Funciona como claro, nada. Claro, porque digo, en una jubilación, hoy por hoy, las jubilaciones son 60, 65 años, hoy por hoy la gente está muy lúcida y muy activa, pero acá estamos hablando de edades de plenitud física, no solamente. De, no, yo ¿no? cuando veo cosas que hacía a los 20 años, digo, este claro. Es otra persona, y no es que me quiera desmarcar de mi pasado. No, no, no. No, para claro. nada, digo, ¿cómo pude haber hecho esto? Ahora proceso, ahora miro la vida de otra manera y estoy capacitado hasta para dar consejos, y antes era muy indolente y no quería que nadie me hable, uh-huh. y creía encontrar yo mi propio futuro y nada, bueno, va cambiando la vida también, recién va madurando. Recién dijiste algo de escuchar a los entrenadores y quería leer una declaración tuya que me pareció genial, que dice, la decadencia física me hizo ser más inteligente. Sí, claro. Escuchar a mis entrenadores, por eso lo linkeé. ¿Sentís que hay algo de la potencia física, de justamente de lo que se les exige y cada vez más, de lo que rinden, de como vos decís, a la distancia, lo que hacen, lo que han hecho, que los coloca en un lugar un poco menos inteligente de serme, de no, que cuando paran esa máquina hay algo que, no, que yo se creo que son procesos de aprendizaje, uh-huh. como todo. Yo no creo, también lo llevo a cualquiera de los chicos que está acá, músico, actor. Yo no creo que la primera vez sea igual que la vez número 55, uh-huh. porque hay una cuestión de aprendizaje en sí. el camino. Te vas corrigiendo, pero naturalmente, ni siquiera me parece que es racional. Entonces, uh-huh. cuando vos dejás de tener ese vigor, de correr para todos lados y demás, te vas administrándote un poco más, claro. vas utilizando más esa razón. Entonces, claro, y tampoco creo que sea tan consciente. O sea, claro, vas claro, y dices, claro. bueno, esto ya veo que ahí no llego, me quedo acá. Y en el fútbol hay mucho de eso. Uh-huh. Y esa es justamente la famosa experiencia. La experiencia sirve para aplicarla ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya no puedo hacer determinadas cosas, pero bueno, absorbí estas y sé hacer estas, ¿no? Creo que están un poco a veces dormidas, y otra es la necesidad de sobrevivir en un fútbol sí, que ya no tenés la misma potencia física que un pibe de 20 años. ¿No? Que aparte, la necesidad de sobrevivir en una cuestión competitiva ya, sí. que cada vez aparte va bajando la va edad, bajando, sí. ¿no es cierto? Sí, digo... llega un momento, por ejemplo, yo a los 34, 35 años me daba cuenta que agarraba la pelota y ya al que pasaba antes una vez y me iba, ya me rodeaba y lo tenía adelante. Entonces ese tipo de cosas ya te hacen, bueno... Lo gambeteo y para que no me la quite el mismo que gambeteé, okay. bueno, entonces ahí descargo poner... y voy a buscar. Uh-huh. Entonces son como anticuerpos que vos vas teniendo para jugar mejor. Para la vida más personal, obviamente no nos meteremos en vida privada, pero hay una anécdota muy graciosa, que es que vos la conociste a Yanina en la universidad, sí. y que las amigas pensaban que eras sí. Diego Torres, sí, y le regalaron en ese momento, un CD. Es buenísima. Es chicas. En ese momento, el jugador de fútbol, yo era un personaje popular, pero para la gente del fútbol. Claro. No entraba en la casa claro. de las familias. En el caso mío, tal vez sí, porque era un jugador que jugaba en Boca, era el 10 de Boca. Tenías tu nombre, sí, claro. Pero no estaba tan farandulizado todo. Uh-huh. Y claro, las amigas de Yanina conocían a Diego Torres, no conocían a Diego La Torre, porque además ella es de Belgrano, tiene un cierto estándar de vida. Claro. Que el fútbol es muy popular y por ahí llega a esas clases y por ahí la gente... Con otro nivel social, ahora no tanto. Ahora creo no que tanto. Se ha incorporado no, también. Aparte se han hecho sí. megastars, digamos. No, y además ¿no? el negocio se sostiene con gente que tiene dinero. Exactamente. También, que compra, las entradas son más caras. Bueno, esa es uh-huh. otra historia. Pero las amigas no me conocían. Y claro, para darle la sorpresa al grupo, la bienvenida, una chica que trajo un nuevo novio, Diego Torres, como era conocido, le regalaron todos el CD de Diego Torres pensando que... El cantante. Le pusieron voluntad, estaba sí. bien. Era lindo, pero... Claro, pero ella, lo grave es que ella tampoco conocía bien mi apellido. Ella eso era dicho, más grave, claro. saliendo con Diego, con Diego Torres. Lo grave fue que miró la tapa del CD y dijo, qué distinto está en la foto. ¿No? sí. no, dijo, ella misma lo dudó. Dijo, pará, sí. qué distinto que está en sí, la foto. Sí, sí. ¿Cómo te llevas con la parte mediática de Yanina? Bien, porque no me invade a mí. No te invade. No me invade. Yo no. te digo, de afuera es admirable, ¿eh? Cómo han logrado, los dos, porque ella tampoco se hace cargo de digamos, ni justifica ni trata de hablar por vos de lo que vos. Digo, ella no te involucra para nada, no, digamos. No, involucra, no. Llegaron un par de cartas de documento acá. Bueno, casa, pero para ella. O llegan a tu nombre. No, al nombre de ella. Pero... Si llegan a nombre de Diego Torres. No, se la mandé a Dieguito. Claro, a Miami, que le lleve claro. No, pero me invade. Ella construyó un personaje. Es así, bueno, ella estudió stand-up, además es profesora de inglés, de francés. Uno tiende a creer que las rubias
son vulgares o no tienen estudios universitarios, uh-huh. sobre todo la gente de acá, de este mundo de la frivolidad, pero ella es contadora pública, licenciada en Administración de Empresas, profesora de inglés, profesora de francés, y no es que la quiera defender o justificar, pero... No, es la describís, no la estás contemplando, sí, la estás describiendo. Y además nos conocimos en una facultad, como eso te iba a decir. ¿Y vos escuchabas, estudiabas económicas? Yo estudié ciencias económicas hasta el segundo año, porque después tuve que empezar a vivir, a jugar al fútbol profesional. Tuve un viaje a Cuba con una pretemporada con Boca. No me dieron las faltas, eran bastante rigurosos en la universidad y no pude ¿Pero seguir. Ya jugabas antes de empezar a estudiar? Ya jugaba a las divisiones inferiores. Las inferiores. Entrenábamos a la tarde, y a las 3, 4 de la tarde, y yo tenía la mañana para estudiar en la facultad. ¿Y empezaste a estudiar económicas porque pensaste sí, que, no iba a funcionar? No, bueno, mis viejos siempre me esforzaron para que estudie. Uh-huh. La famosa, ¿de qué vas a laburar? Sí, claro. Además, mi vieja era contadora, mi viejo comerciante, y me inculcó ese gusto por el estudio. A mí no me interesa, no tenía tampoco... claro cuál era iba a ser mi vocación, porque tampoco es que me gustaban las matemáticas o la contaduría. No, son esas carreras me que uno metió dice, mi vieja, claro, sí, por hacer era algo. Era dominado por mi vieja. Me encantaría saber cantar, pero soy un desastre. Ajá. No, sí. Bueno, pero nunca está. Bueno, es una cuestión también de verse. No, pero soy malo, ¿viste? Cuando uno. ¿Ya no puede... probaste, digamos? Sí, ya sí. Probé el chiquito, probé el grandote, probé todo. Y ya no quiero probar más. No, digo, ¿viste? También cuando yo les digo, ¿tocas algún instrumento? Y ellos eso por dentro. Dicen, nada. Cállate nada. La boca, que va a tener. Porque enseguida se tiran arriba de. Porque, ¿viste? Genera como una fascinación. Sí, me gusta tocar el piano, cantar. Es muy el músico es muy envidiado, es una profesión muy envidiada. Sí. Después, una vez que uno ya la transita, ya nada, no, ¿verdad, maestro? No se envidia más. ¿Pero qué, Mauricio? El tonet. ¿Querés tocar el tonete? No, después no, te vamos... gracias. Después te vamos a enseñar. Es más, me mostraban, digo, ¿qué es? Una pipeta para el control del colegio. Una no, pipeta, no pues, se parece porque Mauricio es muy de tomar. Escúcheme, usted dice que... Ay, parece que me agrandé porque sé hacer todo, pero hay varias cosas... que andan, además, digamos, por lo que se lo conoce, que es el periodismo deportivo. Claro, sí. En realidad, el periodismo deportivo es mi profesión, pero ¿sí? Siempre soy bastante inquieto en la vida. Curioso. Y voy haciendo muchas cosas. No sé por dónde empezar. No sé si empezar por la parte que lo va a dejar mal parado o la parte que te va a engrandecer, digamos. Y arranquemos por lo mal parado, ¿no? Me gusta esa actitud. Dijiste, lo que te va a dejar mal parado. Y así dije, bueno. Exactamente. No, primero que nada quiero... llevarte como un poco de consuelo al hecho de que mi gran amiga Fanny Mandelbaum una vez también perdió a su hijo en un supermercado. Ajá. Entonces quiero que sepas, estaban con el marido, se fueron en el auto, hicieron varias cuadras y el niño era muy hablador. Y de pronto había como un silencio en el auto. Y los dos dijeron, che, ¿y Félix? Y Félix estaba en el supermercado donde se habían ido, hacía como 3 cuadras. Y usted... me perdió a la criatura en la playa. Sí, fui, sí. Me dejaron solo también, ¿no? ¿A qué nos referimos con me dejaron solo? No, ¿Tu mujer? Me fui de vacaciones, fuimos de vacaciones a Miami y son de Miami periodista deportivo, o sea, poquitos días, poquitas horas. Entonces, había que aprovechar todo. Entonces, no nos daban los tiempos para hacer. Hicimos todo. Shopping, playa, todo. Entonces, Inclusive. Me había quedado, ponerle que el check out era a las 12. Y dije, sí. Yo, el hotel estaba buenísimo. Sí. Y habíamos tenido poco disfrute en el hotel. Dije, yo me voy a la pileta. ¿Y a qué hora habían llegado? No sé, 8, a las 8 estaba comprando las valijas. 8 de la mañana sí, me estás hablando. Sea, no, porque viste cuando el check-out es tarde. No, habíamos estado el día anterior, pero no habíamos disfrutado el hotel. Claro. Porque habíamos hecho compras. Claro. Y bueno, la piscina dije, yo acá, esta. Yo esta te la amortizo. Esta. Yo esto. Sí. ¿Sabés lo que es esto? All inclusive. Yo esto me morfo todo. Lo más sofisticado era el trampolín del Club del Cine ahí en Quilmes. Dije, yo acá me tiro. Acá me tiro sí. Y me o fui sí. Con la nena, la nena más la grande, más Delfina. Grande. Y mi señora quedó en la habitación y bueno, ahí la perdí. Pero, no, era... no lo digas así, no lo cuente así por encimita. Cuéntelo, ¿cómo fue que perdió la criatura? Primero no te dejaron solo porque tu mujer estaba con la de uno. No, yo quería hacer todo, claro. Sí. Yo quería hacer todo. Y entre todo eso... Y entonces tenía acceso a la... ¿A la qué? Yo siempre, cuando iba a vacaciones, Mar del Plata, La Perla, todo lío. Entonces era todo como para mí. Tenía la pileta, era tipo, ¿puedo? Sí, me decían. Sí, ¿viste? Claro. ¿Puedo bajar a la playa? ¿Viste? Sí. Yo no tengo ninguna cintura. No, puede. Entonces yo bajé a la playa y ahí me perdí. En el viaje a la playa y me había encontrado con un conocido, uno de los encargados de torneos y competencias, de los cuales yo soy. Digo, ¿vos podés creer que me parece que a ver, que fuese un vago, viste? Sí. Y medio como que me quedé distraído por esa situación. Digo, justo acá en esta reposera me lo vengo
a encontrar. Y cuando me fui ahí, en esa distracción, viste que los hombres no podemos hacer dos cosas. No pueden, no tienen ese don de hacer dos cosas al mismo tiempo. Me desenfoqué y perdí la nena. No la vi. ¿Es verdad que ella fue sola a reclamar que se había perdido? Que te fue a buscar, fue al lugar a pedir que te busquen a vos. Sí, exactamente. Y a vos en un momento te pusieron a UPA y se... Porque viste que Mar del Plata es como... No, porque no había nadie. No había nadie. No, era muy tempranito, tipo 10:30. Aparte yo me tenía que ir a hacer el check-out. Yo quería hacer todo, ¿no? Y se reencontraron y volvieron juntos. Y fue ella la que le contó a la madre que vos la habías perdido. Claro, yo le dije, no le digas nada, mamá. ¡No! Encima de que la pierde le enseña a mentir. No, era... y entró llorando y ahí fue, bueno. Y ahí fue la debacle. Sí, nos recuperamos en Ezeiza de la... del reto, ¿viste? ¿Cuántos años tiene ahora? Ahora tiene 10, cumple 11. ¿Y eso cuándo fue? Esto fue en el 2012. ¿Pero qué edad tiene? ¿8? Tendría 7. 7, ¿no? 8. 7, 8. ¿Y una terapia tan temprana, vos crees que le va a hacer bien? O no, que yo la creo que le va a hacer bien para que esté... La verdad que sé que puedo confiar porque se las arregla. Igual fueron... 3 minutitos, o sea, dos minutitos. Te veo sacando... Muy buena la policía de Miami, ¿eh? Muy buena. Es te bingo, recupera. Sí, la verdad que gracias al alcalde de Miami. Y lo contenedor que es sí, con los chicos. Sí, la verdad que sí. Me gusta la mitad de la copa llena. Hay algo de mitad de copa llena. De lo bueno es que la nena ya sé que se arregla sola. Siempre hay que ser positivo. Siempre hay que ser positivo. Que y ahí vamos a linkear con el otro tema, que es... lo que tiene que ver con... ¿se conoce tanto esta parte de la filosofía de padre chico, padre rico, padre pobre? Digo, estamos hablando de un libro un muy libro, conocido. Sí. Que tiene que ver con enseñarle a la gente a pensar en positivo. Explícame un poco más vos. Sí, yo leí un libro que marcó mi vida, que fue Padre Rico, Padre Pobre. Ajá. Lo más importante del libro es el subtítulo. Y ahí me quedó, alguien me dijo, cuando compres un libro o leas, ajá, no lo compres por el título, sino por el subtítulo. Por la famosa bajada, claro, que dice, digamos. ¿Qué dice? Lo que los ricos le enseñan a sus hijos, que la clase media y pobre no. Entonces dije, ¿qué es lo que le enseñan, ajá, los ricos a, uh-huh, sus hijos, que la clase media y pobre no? Y es el manejo de las finanzas personales. Y a partir de eso empecé a preocuparme. Y las finanzas personales es algo que no se enseña en la escuela, que no nos preocupamos. Uh-huh. En general, la gente, hoy estábamos en Telefe hablando de las dietas, viste que ahora viene, sí, el verano. Bueno, la gente, sí, quiere en octubre en uh-huh llegar como Cristian Sancho o como Queijeiro, sí, al verano. Exactamente, claro, ¿por qué poner otro ejemplo? Y hay que tener una planificación y hábitos saludables, sí, o hábitos que tengan que ver con el manejo del dinero. Que se mantenga, bueno, y con el físico, que se mantengan todo el en tiempo, todo, no solamente. Exactamente, en todo, es una parte importante. Exacto. Que en general siempre está la negación, sobre todo de la clase media, y bueno, que yo sé que tiene una filosofía bastante particular que habla de la libertad financiera, ¿no? De no solamente vivir del trabajo, sino de otros ingresos. Él, ajá, dice que no hay empleados que lleguen a la libertad financiera, y algo de cierto tiene. Ajá. No hay empleados ninguna... de una sola empresa, quiere decir de una sola empresa con, claro, un solo trabajo. A partir del trabajo, ajá, sino que vienen de otras fuentes de ingreso, uh-huh, y a partir de eso hay un juego, hay una filosofía muy aplicable, muy linda, muy, muy sana. Muy posible, obviamente, muy accesible. En el largo plazo, y además debe ser una responsabilidad de cada uno de nosotros preocuparnos por nuestros gastos. Y además gran parte de la enseñanza, en general en Argentina, todos los autores te hablan con un Excel, quiere decir que tenés determinado dinero y podés invertir esta cantidad de plata y podés obtener alguna rentabilidad. Sí. Y los libros de Kiyosaki y de muchos otros autores hablan más de la filosofía personal, qué le pasa emocionalmente al tachero que está a punto de arrancar, sí, con su emprendimiento producto de la plata de su indemnización. Sí. Hay una historia emocional detrás del dinero. Que puede llegar a que puede sumar o restar a eso. Que es todo, exactamente. El manejo emocional de las situaciones y además el fin con el cual se persigue el objetivo de mejorar económicamente. De hecho, te lo resumo. Sí, por favor. El juego arranca, se llama el juego del dinero. Sí. Todos arrancamos eligiendo alguna profesión. Ajá. Y a partir de esa profesión, cuando pasamos por el sueldo, no cobrás lo que vos realmente dice tu recibo de sueldo, no, sino lo que te entra menos los gastos. Exacto. Entonces ahí tenés que arrancar con flujo positivo y a partir de eso hacer inversiones para que te den un saldo mensual igual a tus gastos. Tarda mucho tiempo. Okay. Y además, cuando llegás a la libertad financiera, gana en el juego del dinero no el que tiene mayor saldo, sino el que cae en la casilla y cuando tiene el dinero disponible puede cumplir su sueño. Y su sueño puede ser ayudar a alguien, irse a comprarse un palco en la Bombonera, ir a ver a River a Japón. Digamos que la libertad financiera te permita cumplir tu sueño. Deseo. ¿Cuántos hinchas de River están ahora sin la posibilidad de ir a Japón por no tener un saldo disponible para poder hacerlo? Bueno, de eso trata la libertad financiera.
Me gusta cómo linkea los dos temas, no, claro, de la preocupación del sueño. Claro, sí, bueno, hay gente... En general, la sociedad trata muy mal a aquel que le va bien económicamente, o nos dicen que no nos tienen que ir económicamente. Y yo creo que a ninguno de nuestros hijos queremos que le vaya mal. No, igual es lo que... Ni económicamente, ni socialmente, ni... No, igual lo que es interesante es esto que decís de, bueno, ¿qué es que te vaya bien? Yo me acuerdo una vez una conversación que tuve con Carlos Perciavale, divina, en su casa allá, en esa casa fabulosa que tiene en Punta del Este, ¿no? Y yo le decía, bueno, él siempre jodía con que él era millonario, que era millonario, millonario. Entonces un día, comiendo así informalmente, yo le dije, bueno, Carlos, ¿vos sos millonario? ¿Es verdad? Y me decía, mira, nena, me dijo, esto, mantener esto... Dice, cuesta, ponele, 10 pesos, ¿no? Y yo con la temporada que hice con Antonio, que hicieron teatro allá, digamos, gané 100 mil, ponele. Entonces, de acá, yo tengo 50 años. ¿Cuántos voy a vivir? 30. Hizo la cuenta y dijo, puedo vivir de acá a que me muera con este trabajo que tuve, ¿pero por qué? Porque lo que yo necesito para vivir, no por los 100 mil pesos en sí mismo, sino porque sus gastos eran tales. Bueno, vos tocaste un tema fundamental que me olvidé de decirlo. Es que yo sé que no mide la riqueza en dinero, la mide en tiempo. ¿Cuánto tiempo vos podés vivir sin trabajar? Claro. Ahí está el tema de la libertad financiera. O cuántas veces suena el despertador y vos tenés la opción... De no ir. Hoy me quedo con mi hija, hoy voy a trabajar porque tengo ganas. Bueno, eso te iba a decir, que no es el tema de no querer trabajar. No. Porque digamos, tanto vos como yo, nosotros somos unos privilegiados de poder... Yo no viviría sin trabajar ni loca. Y después, claro, la opción... Pero el tema es la opción, hacer, pero a mí me pasa exactamente lo mismo. El tema es que muchas veces hay una obligación de hacer. O, por ejemplo, cuando uno va a un supermercado y pasa por la caja, las chicas en general no están felices de estar ahí. Quisieran estar en otro lugar. Exacto. Entonces, no porque tengo nada contra las cajeras, pero estoy marcando... No, estamos una observación que de hecho es bastante... situación. Sí. Y además es un error siempre medir. No, pero a mí me va bien, soy feliz. Bueno, no importa. Porque cuando vos vas a la ferretería o a comprar los materiales para hacer tu casa, no te preguntas si son felices, te pasan la tarjeta de crédito. Claro, exactamente. Y si no tenés saldo, digamos, también hay que hacer una división de que la plata no es todo, pero es un rubro importante que hay que cuidar. Como la salud también es muy importante. Claro. Y es mejor estar sano y tener dinero, porque si no, la combinación enfermo y sin plata es terrible. Seguro. Sobre todo en el ámbito de la salud. Seguramente. Bueno, yo también eso. Y felicidad. ¿No? Hay distintos rubros, hay un montón de cuestiones. No, pero lo que me parece interesante es que es una manera de verlo, digamos, una manera de vivir, no es poner el foco en el dinero. No, para nada. Es una manera de ver esto que yo te decía de la cuenta que hizo Carlos, que me pareció como muy inteligente. ¿Cuánto necesito? Entonces, en función de cuánto necesito es lo que tengo, ¿no? Si, quizás si él tuviera esa 100, hubiera tenido en ese momento 100 lucas, pero gastaba 200. Eso se llama planificación. Claro, exacto. Siempre nos preocupamos, y eso cuando lo veía cuando íbamos a cobrar el recibo de sueldo, ¿viste? Cuando íbamos a firmar el recibo, está el compañero tuyo. Que tapa. Tapa para que no veas. Y se fija cuántos viáticos no le depositaron de la cobertura que fue a hacer a Rosario Central contra Atlético de Rafaela. Y tiene razón. Todos nos preocupamos por las fuentes de ingreso, pero muy pocos se preocupan por las fuentes de egreso. Claro. Entonces, todos en general tenemos entre una y dos fuentes de ingreso, pero diariamente, emocionalmente, tenemos un montón de fuentes de egreso que no controlamos. Exacto. Entonces, ahí está el kit de la cuestión, que muchas veces las fuentes de egreso sean las que vos necesitás y las que vos querés y las que vos deseás. Y no las que todo el mundo te llevase. Desesperada, porque no es amor, es una esperanza que un ladrón robó. Desesperada, porque ya no sé dónde están mis sueños ni por qué. Muy bien, nos estamos yendo, no nos queda tiempo para nada. Que descansen, que la pasen bien. Cierre musical con la banda de Aceite de Oliva. Despierto.
Si te gustó mucho, pero mucho este programa y querés ver más de este y de tantos otros que hemos hecho a lo largo de 3 temporadas, suscríbete a nuestro canal de YouTube.